En la entrevista con el director de Protección Civil. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto, Juan Antonio, que estés con nosotros, ¿no? O sea, que yo decía que aparte nos conocíamos ancinita, ¿no? Así, sin arrugas, ¿no? O sea, jovencísimos, ¿no? Andábamos ahí cubriendo todo, pero a mí me da mucho gusto que estés aquí. Que estés aquí y que estés en tu casa, aquí en Vía. Muchas gracias, Tenemos un muchas montón de gracias. cosas que preguntarte y Claro. una de las principales es atlas de riesgo, ¿no? O sea, es cómo estamos ahorita principalmente con el tema de las lluvias Claro. y ya vimos que incluso dos personas también cayeron, bueno, tres cayeron al río, la persona mayor no salió y la verdad es que ya a mí me gustaría iniciar con eso, es decir, ¿qué tanto nos podemos incluso meter a los ríos y a los lugares y ese tipo de cuestiones y si vamos a salir o qué pasa con esto? Bueno, claro, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. Bueno, la recomendación es no acercarse a los cuerpos de agua, no acercarse al río. Podemos ver que tal vez lleve muy poca agua, pero esta agua lleva cierta fuerza. Entonces, realmente no es recomendable. Lo podemos ver así como que muy bajito, pero puede haber oquedades, puede haber piedras, puede haber residuos. Entonces, ahí puede haber un problema. Y sí, como bien lo mencionas, sí, ya tuvimos ahí el deceso de una persona en días pasados. ¿Qué va a pasar con las lluvias? ¿Qué es lo que ustedes tienen dicho, ¿no? O sea, o cómo nosotros que también hacemos con las lluvias, pero ¿qué va a pasar con las lluvias? ¿Vienen más lluvias? ¿Vienen más precipitaciones? ¿Nos vamos a inundar? ¿Vamos a llegar como en otros años, ¿no? Que las inundaciones, si fueron inundaciones, ¿qué va a pasar? Claro. El pronóstico es de que continúan las lluvias, por lo menos esta semana y lo que resta, bueno, prácticamente del mes. Las lluvias las que hemos tenido, bueno, y creo que bueno, todo lo hemos notado, han sido en momentos considerables, hasta muy fuertes. Estamos hablando de arriba de los 50 litros por metro cuadrado, entonces sí, ya se consideran lluvias muy, muy fuertes. Como tú lo mencionabas al inicio, pues estamos agradecidos con que llueva. La verdad, qué bueno que llegó la lluvia. Sin embargo, bueno, pues sí, si nos significa pues ciertos problemas, vamos, o sea, que sí hemos vivido, híjole, pues pudiera decir que hasta año con año, ¿no? Pero pues hemos estado trabajando la Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con otras áreas del municipio, incluso con particulares en estos temas. Pero si sí nos vamos a inundar o no nos vamos a inundar, ¿verdad? Esperemos que Y no. así, ¿no? Yo bien insistente, o sea, si nos inundamos o no nos inundamos, sí, porque es una de las principales preocupaciones que tiene la Claro. ciudadanía, es decir, oye, y hay albergues, ¿y a dónde me voy a ir? ¿O me voy con mi pariente? ¿Hay zonas de riesgo? Sí, sí tenemos identificadas zonas de riesgo en la ciudad, en el municipio, de hecho. Contamos con los planes de contingencia, con planes de acción, si esto se presentara, como bueno, ya lo hemos vivido y históricamente, por ahí del 2003, creo, si mal no Sí, recuerdo, después que fue otra, sí. tuvimos. Digo, porque estaba yo chiquilla, ¿va? Claro. Como en el 2000, 2011 fue la otra. Sí, cierto. O sea, que sí llegamos hasta acá, Hasta ¿no? el cuello. Sí, la verdad, bueno, hay que considerar, son varios elementos, ¿no? Realmente sí, la cantidad de lluvia que caiga, y no solamente aquí en la ciudad. Recordemos que, bueno, pasa el río Laja, la cuenca del río Laja que viene desde el norte del estado y que viene, bueno, el agua se cae en la cuenca y de ahí a los vasos que es la presa Allende y de ahí la presa de Neuta y otros vasos más pequeños reguladores. Y todo depende, bueno, pues qué tanto se llena la presa y de todo este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los puntos de riesgo? Porque antes decíamos olivos, ¿no? Siempre se va a inundar los olivos. ¿Cuáles son los puntos de Sí. riesgo? Y de verdad no es por alarmar a las personas que No, nos claro. están viendo, pero sí para que sepan cuáles ustedes tienen considerados que son los puntos de riesgo. Mira, mencionabas el atlas de riesgo. Aquí en la ciudad contamos con un atlas de riesgo, el cual lo pueden revisar. Está en la página del municipio, ahí en la Liga de Protección Civil, donde viene atlas de riesgo. Ustedes lo pueden consultar.
desde inundaciones, boquedades, bueno, todo lo que nosotros trabajamos día con día, ahí se puede consultar. Sí, nosotros tenemos identificadas algunas zonas de riesgo, ya sea por encharcamiento dentro de la ciudad o en algunas comunidades que cuentan con sus bordos o canales, los cuales ahorita, bueno, se han estado trabajando desde principios de año con la limpieza de estos puntos que hemos detectado. Sin embargo, pues sí, siempre tenemos las recomendaciones, ¿no?, a todas las personas. Hemos visto que sí se ha llegado a encharcar por la cantidad de lluvia que hemos recibido, que sí ha sobrepasado pues la capacidad, ¿no?, del sistema de drenajes. Entonces ahí donde se pueden puede ver las personas y ya me estoy inundando. Entonces nada más tener en consideración una, pues barrer, sacar todo. O sea, no tiras basurita, ¿no? Tampoco. Sí, exactamente. Entonces esto nos ayuda mucho. Trabajamos en conjunto con Jumapa. Ahorita las afectaciones, de hecho, estas lluvias que hemos tenido en lo que es la zona urbana, han sido de que ha entrado el agua en algunas casas, en lo que es a las cocheras. Sí, es lo que hemos tenido hasta ahorita. Los encharcamientos que, bueno, ya muchos ubicamos. La caída de árboles. ¿No? La caída de árboles, que también, si le sumamos a la lluvia, pues los vientos, que hemos tenido también bastantes, que se han presentado en la ciudad. Espectaculares, ¿no? Espectaculares hemos tenido, ahora sí han sido los menos, pero pues también hemos tenido reportes espectaculares. Y gente en crisis, ¿no? Así como yo te estaba diciendo, ¿no? Ya sea, ayúdenme, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, las personas, es lógico y nosotros lo entendemos, ¿no? Se preocupan porque ven que comienza a subir los niveles del agua. Pero cualquier situación, al 911 reportarlo de manera inmediata. Nosotros estamos por las 24 horas del día. O sea, si yo quiero ver si mi colonia está en Atlas de Riesgo, me meto al Atlas de Riesgo. Así es. ¿Y ahí lo encuentro rápidamente? Sí, de hecho viene por capas. De cuenta es el mapa de la ciudad y en un costado vienen los mapas de lo que tú quieres revisar y ahí lo pueden encontrar. La luz, la cruz, que generalmente es, ya llovió, vámonos a de todos los reporteros a ver qué pasó en la luz, sí, y en la cruz. ¿Cómo están ahí? Ahorita se ha tenido la limpieza de los canales, principalmente la luz, la cruz. ¿Por qué? Porque ahí llega mucha agua de lo que escurre de arriba de Tamayo, de Canoas, de aquel lado, y de este lado arriba de Santa María, lo que escurre pues nos llega ahí. Entonces por eso sí es un punto que nosotros lo tenemos considerado de riesgo, lo tenemos detectado y se ha estado trabajando en la limpieza. ¿Qué, cuando llama la gente a Protección Civil ahorita en lluvias, qué les dice? Bueno, ya sé que llega el C4 y después con ustedes, pero ¿qué les dice? Claro, bueno, pues se solicita toda la información necesaria para poder atender el reporte. El reporte que se genera en ese momento, nosotros estamos tratando de cambiar un poquito el paradigma de dejar de ser reactivos realmente y preocuparnos un poquito más por el tema de la prevención y digamos la preparación, pero más en el tema de la prevención, ¿no? Por eso hemos estado trabajando mucho con otras áreas, como te comento, el municipio, con MAPA principalmente, en el desasolve, en la limpieza, con servicios municipales, parques y jardines, nos apoyan muchísimo, con la poda de los árboles. Entonces, y de aquí, pues, derivado de todo esto, también nos acercamos con la ciudadanía a solicitar el apoyo realmente, ¿no? O sea, como te mencionaba, la limpieza de las casas, la poda de los árboles que están dentro de nuestra propiedad, pues sí, ya nos toca. Entonces, podarlos, recoger la basura, lo que siempre recomendamos también, cuando esté lloviendo, si no hay que salir a la calle, no salgan, hay que manejar con precaución y todo este tipo de consideraciones. ¿Qué tan preparada, tal vez sí, ¿no? Pero qué tan preparado está Protección Civil y Bomberos para una contingencia de nueva cuenta si se presentara? Digo, perdón que yo sea extremista y perdónenme, pero con las lluvias que se han presentado, como tú mismo estabas diciendo, no sabemos si se va a inundar o así no, es, porque a lo mejor llega una lluvia y luego llega otra y luego llega otra o deja de llover, digo, o así. Claro. Pero, ¿qué tan preparados están? Pero en una contingencia grande, como la que mencionas, contamos con los planes y programas. Sí, los recursos, y lo hemos visto muchas veces, no son suficientes.
Por eso nosotros, dentro de estos planes y programas con los que contamos, tenemos que apoyarnos con otras áreas del mismo municipio, con asociaciones civiles, con los particulares, uh-huh, con empresas, con asociaciones de colonos, con las mismas comunidades. Queremos nosotros hacer partícipes a todos, porque sí, nos podemos ver rebasados en una situación, pues digamos, como la que a lo mejor muchas personas pueden recordar. Nosotros, en cuanto al recurso humano, contando a los voluntarios que están dentro del cuerpo de bomberos, estamos hablando de 160, 170 personas. Entonces, de ahí, bueno, por eso tenemos que apoyarnos con las demás áreas de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, del mismo municipio, y bueno, hasta con los scouts, hasta, digo... Ahí claro, sí. Claro. Por eso el acercamiento que nosotros buscamos con la sociedad. Y ahora, en este caso, tú tocaste un punto importante. Los recursos, ¿no? Uh-huh. Protección Civil está pidiendo recursos para sueldos, para... ¿Qué ha pasado con todo esto? O sea, ya se lo subieron, sí lo van a subir, se van a quedar con el mismo sueldo, van a trabajar más, ¿no? O van a tener más voluntarios. Uh-huh. Y en lo último, ¿quién puede ser voluntario, no? Porque a lo mejor yo llego y te digo, yo quiero ser voluntario. Claro. Y tú me dices, no, pues tú dedícate a lo que te dedicas, ¿no? ¿Cómo es? Claro, en el tema del voluntariado, sí se cuenta con esta... Sí los podemos recibir, es necesario acercarse a alguna de las estaciones de bomberos. Sí se tienen algunos requisitos, y uh-huh, sería cuestión de acercarse y solicitarlos. Ser mayor de edad, estar trabajando, estar estudiando, este tipo de requisitos, vivir aquí en el municipio. Y bueno, yo los invito a acercarse a alguna de las estaciones o a la oficina de Protección Civil. Yo tengo poco de haber ingresado a Protección Civil. Poquito, poquitito. Uh-huh. Pero, sin embargo, sí sé que por ahí se apoyó a algunos de los compañeros de la dirección con la basificación. En el tema de sueldos, pues yo creo que como todos, ojalá y nos pagaran más, pero bueno, creo que pues ahí sí ya son situaciones que se deben de analizar y digo... No somos realmente nosotros, tenemos que buscar pues ahora sí que el recurso dentro del mismo gobierno municipal, pues ver la manera, ¿no? Pero sí o no se recurso. Da. No, sí se da, sí nos apoyan dentro de la misma secretaría, sí, claro. Yo viendo a Marra Navajas, ¿verdad? Y ahorita ya es así, se da o no se ya, da. Ya mañana pero... no regreso. Ya mañana no te contesto, ya mañana no te contesto. Y en este caso... Sí son pocos los que están en nómina. Sí, pues realmente yo he estado trabajando con personal de la misma dirección en sí hacer crecer la dirección, realmente ya para el tamaño del municipio. Y nosotros buscamos no solamente, sino ir un poquito más allá. Por ahí en algún momento se buscaba una zona metropolitana, ¿no? Uh-huh. Aquí dentro de la ciudad. Digo, nosotros con esa visión quisiéramos nosotros sí comenzar a buscar a generar una dirección más robusta, a generar una dirección de Protección Civil y bomberos mejor estructurada. Entonces, porque se vienen empresas, se vienen fraccionamientos, se vienen vialidades, todo esto genera riesgos. Y que aparte hay que tomar en cuenta que no solamente se dedican a ir a una contingencia. Ah, o sea, claro. Tiene que ver muchísimas cosas, ¿no? Claro. O sea, es si vienen a vía, ejemplo, pues ver que tengan todas las recomendaciones y ese tipo de cuestiones, pero igual en las otras empresas, igual en los claro. restaurantes, igual en donde hay mucha gente. Por cierto, ¿cómo está, cómo fue o cómo está ahorita que vino la sub-20 y cómo están trabajando con ello? Pues se tienen, nosotros trabajamos, bueno, como tú bien lo mencionas, con las revisiones a los inmuebles y establecimientos, y más en aquellos donde pues se tiene presencia de clientes o de personas, como es el estadio de, uh-huh, de fútbol. Uh-huh. Nosotros trabajamos con ellos, digamos, de manera continua, ¿sí? En estas revisiones, en estas verificaciones, en cada vez de que se va a realizar alguna actividad, ya sea deportiva o de alguna especie que vaya a recibir gente, nosotros estamos yendo
a verificar las condiciones realmente en materia de protección civil. Lo que es la Secretaría en su conjunto, sí ha estado participando, todas las áreas de la misma Secretaría, ¿no? Nosotros junto con el Cuerpo de Bomberos, pues estamos atendiendo también los eventos. Pero sí se necesita más gente. Perdón por ser incisiva, porque son pocas las personas que tienen, independientemente que manden los policías, que manden la gente de Protección Civil y Bomberos, todavía es poca, ¿no? Sí, como te comento, pero realmente para el tamaño del municipio sí se necesita, porque realmente hay actividades que sí necesitamos hacer, necesitamos llevar a cabo, necesitamos gente especialista en algunas áreas, ¿sí? Por ejemplo, hidrólogos, geólogos para los análisis de riesgos, necesitamos ingenieros civiles, o sea, sí necesitamos ir especializando a Protección Civil. Ahorita ya escuché que ya empezará a llover aquí. Sí. ¿Cuánto se necesita que llueva? ¿Cuánto o cuántos días para que se inunde Celaya? Para que se presenten estos encharcamientos importantes aquí en la ciudad, nosotros hemos estimado que sí tengamos una lluvia de fuerte a muy fuerte por más de 2 horas. Que llegue a rebasar la capacidad del sistema de drenaje de la ciudad. No son, digamos, inundaciones, por así decirlo, una inundación. Era lo que te iba a decir, ¿cuándo es una inundación? Cuando el agua ya nos llega aquí, aquí, y si nos llega aquí, ¿qué es? O sea, si nos llega al tobillo. La manejamos por tiempos y sí por cantidad de agua, exactamente, y por la afectación que se tiene. Una inundación puede llegar a durar días incluso. Nosotros sí, los encharcamientos que tenemos, sí son importantes y los atendemos, llegan a durar 2 horas, 3 horas, y en algunas ocasiones se presenta por algún fallo incluso del sistema de drenaje, por las bombas de los cárcamos que pudieran a lo mejor fallar, que son las que ayudan a desaguar las calles. Entonces, sí tenemos unas 2-3 horas, ¿sí? Y si continúa la lluvia, sí puede subir el nivel. Te digo, hasta ahorita, pues no, afortunadamente no ha sucedido. Inundaciones, no. O sea, era lo que yo te decía. O sea, inundaciones es que le entre agua hasta tu casa y tenga un cierto nivel, ¿no? O yo estoy mal. Sí, que sea una zona realmente importante, ¿no? Que ya no estemos hablando de colonias. Para las personas que a lo mejor pudieran recordar aquellas inundaciones del 2003... pues que sí, tuvimos varias zonas afectadas, ¿no? Varias colonias, incluso comunidades. Sí, vamos a lancha, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo perfectamente, ¿no? Sí, ahí anduvimos. Entonces, igual y duró varias semanas el agua estancada. Exacto, que eso generó otras afectaciones y así nos íbamos. Pero hasta ahorita todo bien. Pequeñas cosas que no han ocasionado, nada más del señor que se, el joven que se cayó al río y pero de ahí en fuera nada que lamentar. Hemos tenido que han caído árboles arriba de algún vehículo, que han caído árboles arriba de alguna reja, pero afortunadamente personas lesionadas, y desafortunadamente lo que mencionas de la persona que falleció, pues de ahí en más, y que en el momento, pues sí, la hemos estado atendiendo. Las lluvias sí seguirán. ¿O qué es lo que te comenta el Servicio Meteorológico Nacional? Que van a continuar las lluvias. ¿Hasta cuándo? Por lo que resta del mes, por lo menos todavía. ¿Fuertes? Fuertes. ¿De fuertes o muy fuertes? Sí, en intervalos, no diarios, no todo el día. Por ejemplo, ahorita, lo hemos notado que es por las tardes y entrada la noche. En la madrugada, días pasados, estuvo lloviendo y amanecimos, con encharcamientos ya en la ciudad. ¿Qué hago si veo que sí nos estamos inundando? O sea, ¿corro, no? ¿Grito? ¿O qué me hago? ¿No? Sí, o me voy corriendo, ¿qué hago? No, pues antes que nada, reportar al 911 y solicitar la ayuda. Nosotros en Protección Civil manejamos un programa que se llama el Plan Familiar de Protección Civil.
Yo invito a la sociedad que se acerque ahí con nosotros a la oficina para poderles platicar de este Plan Familiar de Protección Civil, donde nosotros buscamos realmente lo que mencionas, que la familia esté organizada y sepa qué hacer en este caso de situaciones. Tener documentos a la mano, buscar, en algún momento tendremos que evacuar nuestra propia casa, tendremos que salir, hay que cortar gas, hay que cortar energía eléctrica, dejar todo cerrado, llevar solamente cosas realmente importantes. Muchas veces estamos trabajando, están los chicos en la escuela y no pueden llegar a la casa. Entonces, uh-huh, tener un punto de reunión. Hemos visto el cuadrito verde. El punto de reunión de un plan familiar se refiere a la casa de algún otro familiar, a la casa de un amigo. Chicos, no podemos llegar a la casa, nos vemos en casa de su abuelita. Ese va a ser nuestro punto de reunión. Okay. Entonces, tener en consideración todo este tipo de situaciones, yo los invito a que se acerquen con nosotros para conocer este plan familiar. ¿Albergues hay? Sí. No los que se tenían considerados anteriormente, porque derivado del tema de pandemia, sí se hicieron varios análisis, de los cuales resultó que, no sé si recuerdes, que había incluso, creo que Tecnológico, había algunas escuelas, uh-huh, uh-huh, que estaban consideradas como albergues. Casaría, no recuerdo, el DIF, pero sí. ¿Cuántos hay? Ahorita tenemos dos, de manera inicial, que es la Deportiva Miguel Alemán y el Auditorio Tres Guerras. Sí, ya no tenemos escuelas como albergues. Ya no se consideran. Digo, en algún momento dado, quizás se pudiera adecuar algún área, uh-huh, pero realmente, uh-huh, no es ya como antes. Ok, entonces agarro papeles, ¿no? ¿Qué pasa si la gente no se quiere salir? Digo que no sucede, uh-huh, o no sucedió anteriormente. La gente no, es que van a llegar y entonces cuando yo ya regrese ya no va a haber cosas, ¿no? Sí, pues es el temor de todos, ¿no? Realmente lo que mencionas. Nosotros tratamos de convencer, por eso nosotros buscamos acercarnos con las comunidades, con la ciudadanía, desde antes que suceda. Desde antes que pase, tratar de hacer con esta conciencia, de ser previsores en esta situación. Cuando sea necesario evacuar, sí, nosotros recomendamos realmente que sí haya que evacuar, que sí salgan. Llevarse solamente lo que es importante y necesario. Ya nosotros, las autoridades municipales, estatales, y si se requiriera las federales, vamos a habilitar los albergues, y ahorita tenemos dos, pero si se requieren más, se habilitarán en su momento. Entonces, nosotros trabajaremos, pero sí necesitamos la participación de la sociedad. Yo insisto, perdón, en ese tema de la preparación, ¿no? Uh-huh. Porque también si no trabaja la ciudadanía con, ¿no?, claro, con las autoridades, entonces no pudiéramos hacer como mucho. Es decir, por eso yo te decía, si la gente quiere alguna información, directamente con ustedes. Así es. Sí, así es, en la Oficina de Protección Civil o en las... En las estaciones de bomberos también ahí pueden recibir información. Que están el industrial en Pípila y en Las Torres. En Pípila, Avenida de Las Torres y la Oficina de Protección Civil aquí en Rosalinda. Lateral de Constituyentes. Yo cambiando, ¿por qué no doy yo mejor las direcciones? ¿No? Para que te las pregunto. En este caso también se pueden acercar, pueden llamar o claro, directamente al C4. Es más con nosotros, sí, porque son temas, digamos, de apoyo y más administrativos. Entonces, para no saturar el servicio 911, que es exclusivo para emergencias, sí, que sea ahí en las oficinas. Y otro tema que te quiero comentar, y sí, es yo ahorita con las lluvias ya no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero quema de pastizales y todo eso que también nosotros provocamos, incluso lo que estamos diciendo de la basura, sí, y la basura que también nos comentaba el director de la JUCMAPA, que avientan hasta sillones y televisores, sí, y sí, ya, sí, llantas, ¿no? Y que de repente ni ustedes mismos se lo creen de que están encontrando. ¿Qué tanto puede ser la participación de la gente también? Dígole, pues es importantísima la participación de la comunidad. Desde la preparación, desde estar informados, la preparación, saber qué hacer, para nosotros es más fácil como autoridad en un momento dado
poder proceder, porque las personas pues ya están enteradas, como tú lo mencionas, de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Incluso en algunos lugares pues hemos llegado, las personas ya están ubicadas en un punto, ya supieron qué hacer, y nosotros pues muy agradecidos por su participación. Pero sí, bueno, desde invitarlos a recoger la basura, los residuos, en el tema del viento, yo en algún momento sí también recomendé mucho que todo lo que tenemos sobrepuesto en la cochera o afuera, hay que sujetarlo o quitarlo, ¿no? Por eso luego vuelan las láminas, porque nada más están sobrepuestas. Nosotros dentro de nuestro hogar, hacer una inspección de los riesgos que podemos tener. ¿Qué es lo que me puede suceder? El tanque de gas, energía eléctrica, los cables, lo que les comento, residuos, lo que ya no vaya a usar, pues sí desecharlo. Realmente es lo que nosotros, nos ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Que seamos dueños de nuestros propios riesgos, ¿sí? Uh-huh, y que se apoyen uh-huh. con nosotros, claro. Y ya por último, llamadas de broma. ¿Y qué les cuesta? De por sí estamos diciendo que no tienen tantos recursos y luego ya estamos llame y llame. Sí. ¿Cuántas? Pues yo sé que es arriba del 80% las llamadas que se reciben diarias, que han sido de, uh-huh. de bromas, lo cual en temporada de vacaciones, de verano, de invierno, pues se incrementan todavía porque pues los chicos están en casa, entonces pues se les hace así como que pues muy fácil, ¿no? Llamar al 911. Lo cual, pues sí, también nosotros pedimos, solicitamos que pues, estén al pendiente de los chicos y hablar con ellos, ¿no? Y explicarles los números de emergencia, qué son, qué es una emergencia, cuándo sí hay que llamar. Porque, de hecho, también ha habido ocasiones que niños han marcado 911 para ayudar a su mamá, para ayudar a su hermano, y lo cual también ha sido muy bueno, ¿no?, para ellos. Ok, ya yo digo por último y por último y por último, va, ya me va a llevar aquí. Pero además, ya te sé de también de los incendios, de esto. ¿Qué más atiende Protección Civil? Digamos, ahorita en cuestiones de lluvia, luego en su momento en sequías, incendios. ¿Qué más uh-huh. es de lo que más ustedes atienden? Bueno, el área de atención de emergencias, que es el área de cuerpo de bomberos. Pues atienden pues todo tipo de emergencias, desde accidentes, accidentes vehiculares, accidentes industriales, rescates urbanos, fugas de gas, todo el tema de incendios, hasta la captura de fauna, ¿no? Últimamente. Sí, hemos visto, ¿no? Sí, entonces, afortunadamente aquí en Celaya contamos con un lugar donde llevamos a toda la fauna, donde se cuidan y nos apoyan muchísimo en ese sentido. Y bueno, digo, hasta pues con los encharcamientos, ¿no? Con despejar cuando se cae el árbol, con cables eléctricos, digo, o sea, pues sí, con muchísimas cosas se atiende. Yo te agradezco muchísimo. Te digo que si no, aquí me aviento. Digo, es que la verdad es que sí nos conocemos, me da muchísimo gusto, ¿no? Sí. Y yo creo que por esa confianza tengo así claro. como para decirte, porque sí nos conocemos cuando yo me dedicaba netamente a lo policíaco, para que no vean que nada más así somos como improvisados y nos conocemos, ¿no? Claro. O sea, te lo agradezco mucho al director de Protección Civil, Juan Antonio Hernández España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias.